elkarteak azkenen, elkarte danak azkenen parte hartzen ditugu, ba, herriko momentu berezi batzuetan, ba, inauterik biela, Tolosan inauterik garantzen dira daukate, eta ba, bertan txaranga guztiak eta pixkat ambientea sortzen duten giro, giro hori sortzen duteneko zati handi bat, ardura handi bat elkartena izaten da. Edo ba, San Juanetan diala herriko festak ere baita, bai eskopeterotan, edo baita prozesiotan, edo horrelakotan ere, sozialak izaten dira ez bakarri beraiek, baina bai morren parte nola baita ez da. Eta gero, momentu puntual batzutan ere izaten dituzte beste ekintzak, ba, herrien gertatzen diren arlo kulturaleko hainbat ekintza esanietan, ba, lagunduz. Ba. Edo afariak prestatzen, edo bueno, eskatzen dizkiguten gauzak egiten. Nosotros funcionamos más que nada, pues, para los eventos que organizamos, tenemos comisiones. Cada comisión hay dos o tres personas o cuatro y esas personas llevan todo el peso de la organización del trabajo y después pues ya reparten sobre los socios, se llaman los socios para que intervengan y tal, pues eso, y las demás sociedades también, tal. Y después ya el funcionamiento interno de la sociedad pues es, hay un presidente que soy yo, un vicepresidente, un tesorero, un secretario, unos vocales que llevan pues todo lo que es las cuentas, y en la bodega y todo eso. Lo que vemos es que en muchos municipios las sociedades gastronómicas tienen un papel fundamental o un papel clave en diferentes actividades que organizan en las fiestas, sobre todo en relación a las comidas, ¿no? Pues ahí está el día de la babarruna en Tolosa o el día del bacalao en Vergara, y es en ese marco un poco donde surge el conflicto con la cena de Jueves Gordo de Tolosa, que restringe o excluye ese día y en esa cena la participación de las mujeres, ¿no? ¿Por qué surge el conflicto? Porque las sociedades gastronómicas de Tolosa son un agente fundamental en Tolosa porque organizan buena parte de su agenda sociocultural y tienen un papel importantísimo en las diferentes fiestas, ¿no?, y rituales de Tolosa. Y frente a ese día, esa cena de Jueves Gordo que excluye la participación de las mujeres, el ayuntamiento legalmente se ve obligado o estaba obligado a no apoyar económicamente ninguna actividad de una sociedad o de unas sociedades gastronómicas que excluyen la participación de las mujeres y por tanto incurren en una discriminación por razón de sexo, ¿no? Elkartean sartzeko, da, bueno, aukera bakarra da nolabait barruko norbaitek kanpoko bati aurkeztea. Eta aurkeztu egiten du hortan, bozketa prozesu bat dago martxan, inungo baldintzarik ez dago zein izan behar duen, edo guk ez daukagula familiarrik izan beharrik, edo familiarrak ez dute mantentzen gero nolabait elkarteko kide izateko aukera, bezik eta bueno, norbaitek aurkeztu behar zaitu, eta kiden bi herenak, gure kasuan gehi bat, baiezkoa esan behar dute sartu ahal izateko. Eta hori da, ohiko prozedura. Gure kasuan estatutuetan inoiz ez du horregi buruzko mentziorik egin, oda, kide izan daiteke edo zein pertsona. Gertatzen dena da, ba, histori guztiontan, 1927ko nia, inoiz ez zala, guain arte, inoiz ez zala emakumezkoren bat aurkeztu, ez da aurkezture. Beraz, bozketarik ere ez du pasa izan, ze aukerarik ere ez du izan. Baina berez aukera bat zuken, esan edite, edo nork aurkeztu ezake edo zein pertsona. Eta ez du espezifikatzen, estatutuetan gizonezko izan behar duenik edo emakumezko izan behar duenik. Gertatzen dena da, ba, tradizioz, edo kulturaz, edo pixkat ba, orain arte izan den bizimoduaren arabera, ba, horiek ez direla gauzatu ez da. Eta, bueno, udalarekin egin izan dugun prozesu horren bitartez, ba, horren lehenengo pausoak edo lehenengo urratxek eman izan ditu. El ayuntamiento tenía dos opciones, el ayuntamiento de Tolosa, optar por la vía de la sanción a las sociedades gastronómicas y excluirlas de recibir ningún apoyo público, dinero público para organizar las actividades, ¿no?, de distinto tipo en Tolosa, o tenía la posibilidad de articular un proceso con las sociedades gastronómicas que permitiera reflexionar sobre la necesidad de promover cambios globales y también en términos de igualdad, ¿no? Entonces yo creo que el Ayuntamiento de Tolosa toma la mejor decisión, con mucha valentía, que es articular un proceso que permita reflexionar y promover cambios a medio y largo plazo, ¿no?, con las sociedades gastronómicas y el municipio de Tolosa. Hemos hecho reuniones, nosotros solo, ¿no?, con más sociedades, con más gente de sociedades, pues un poco para ver el estatus que hay dentro de las sociedades y si dentro de las sociedades se podía integrar a una mujer, tal. Ha habido sociedades que sí, que a raíz de esto
las mujeres han integrado la sociedad, se han metido, han salido como socias y además hay una sociedad que tiene de presidenta a una chica. Pues ha entrado hace 2 años o 3 y ya este año pasado ha salido presidente. Pues eso a mí me vale mucho, para que la gente de otras sociedades vea eso y diga, ostras, vamos a... hay que cambiar esto. Bueno, askotan elkartetatik ez da bizi izan arazo bat bezala. Bizi izan da, ba, garai bateko ohiturak, ba, kontura gabe denbora aurrera joan den heinean konpondu ez direla edo mugitu ez direla edo normalizatu ez direnekoak, ez da? Arazo bat bezala ulertu daiteke, baina barrutik izan da kontinuismo bat, kontinuidade bat ematea. Orduan hori marian din jartzerakoan eta ba, entzuten duzu batei edo bestei, zer pentsatzen duen, noiz ez da gizeinek zer esan zuen edo... Orduan, politia izan da, ikuspegi desberdinak ikustea eta ulertzen saiatzea, ezta? Ze azkenen beraientzako etzan emakumezko kontrako zerbait egitea edo, baizik eta, bueno, beraien erlazioak emakumezkoekin desberdinak izan dira gurekiko. Y es ahí donde se enmarca de alguna manera el apoyo que la Dirección de Igualdad le prestamos al Ayuntamiento de Tolosa. Un apoyo que se concreta en un convenio durante 2 años, que es una experiencia piloto que pretende, que tiene 2 objetivos fundamentalmente. Uno es promover cambios igualitarios que permitan la apertura de las sociedades gastronómicas a la participación igualitaria de las mujeres y a repensar los rituales y distintas actividades festivas que se organizan en Tolosa en términos de igualdad. Y no solo aquí es importante el qué, sino el cómo se hace, en el sentido de que esos cambios tienen que ir acompañados y ser transitados con la gente de Tolosa, con la gente que participa en las sociedades gastronómicas. Claro que los cambios son más lentos, pero también más sólidos, porque la gente, ¿no?, reflexiona, argumenta y, bueno, y va transitando los cambios, ¿no? Y en ese sentido yo creo que hay resultados bien interesantes, ¿no? A mí... La satisfacción es ver que la mujer en la sociedad va poco a poco entrando, y no solamente la nuestra, que vamos a conseguir que entre, sino que he visto que sociedades que hasta ahora, yo estaba en sociedades de Tolosa, pues no de socios, sino que eso, y veía que había mucho que cocinar ahí, mucho que cocinar, porque, y ahora me estoy llevando sorpresas de que hay muchas sociedades que hasta hace 2 o 3 años, eso de que entrara una mujer socia era impensable y han entrado. Yo lo quiero conseguir en la nuestra. Chimparta quiero conseguir que entre una mujer socia, sea la que sea, pero que entre socia. Eso sí.